Abra su Biblia en el libro de Lucas, por favor. En el capítulo 4, verso 14. Lucas 4, 14. Antes de leer, bueno, pues déjeme darle una introducción. Jesús regresa a Galilea y Nazaret. Y fue rechazado en la ciudad de su infancia. De ahí viene el famoso dicho que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Bueno, ahí está. El ministerio de Jesús se dio principalmente en Galilea, aunque por Juan 1 a 4 sabe que realizó un trabajo inicial en Judea y Jerusalén antes de ir a Galilea. Pero estos incidentes dan comienzo a las actividades de Jesús. Los 17 versículos de este párrafo sirven a Lucas de resumen de lo que ocurrió a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Y el Señor reveló que Él era el Mesías. En el verso 21, los judíos que le oyeron demostraron que eran indignos de las bendiciones de Dios. Ahí en el verso 28 y 29. Pero bueno, vamos a leer el verso 14. Dice lo siguiente: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, ¿sí? Y después de la tentación, el Señor regresó lleno de poder del Espíritu Santo. La tentación, mire, en esta vida la tentación logrará en un cristiano dos cosas. Una, le fortalecerá o lo debilitará. La tentación logrará en el cristiano una de las dos cosas, o lo fortalece o lo debilita. Jesús, ¿qué fue? Fortalecido, exactamente. Entonces usted y yo, ¿cómo tenemos que estar? Fortalecidos en el Señor. Dice, ¿se acuerda lo que dice ahí en Efesios capítulo? Póngale una marca en Lucas y vaya en Efesios, por favor, a Efesios capítulo 6. A ver si no me equivoco, Efesios 6, en el verso 10, Efesios 6, 10. ¿Lo tiene? Miren lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso el Señor le decía a Pablo, bástate, ¿qué? ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. Entonces, así es como debemos de ser fortalecidos en el Señor. Regrese a Lucas, por favor, ¿no? Entonces, después de la tentación, Jesús regresó fortalecido. Y es evidente que un periodo de sufrimiento o prueba aplacará a una persona haciéndola más agradable o amarga su carácter o amargará su carácter, ¿sí? O ablandará a un individuo o lo insensibilizará. Sí, entonces es como una antigua ilustración decía que el mismo sol derrite la cera. Fíjese, ahí es una ilustración bien tremenda. El mismo sol derrite la cera, pero también endurece al barro. Qué tremendo, ¿no? El mismo sol. La cera se derrite y el barro se endurece. Y bueno, tiene esta analogía, está muy buena con la vida del cristiano, ¿no? La tentación te derrite o te endurece. Y entonces, por eso tenemos, entonces en ese caso es el carácter o condición del elemento, ¿no? Y no el sol. O sea, el sol es el mismo. Lo que cambia es el elemento de cada una cosa. La cera es muy diferente al barro. Entonces, por eso vemos cristianos que son fortalecidos en el Señor y vemos cristianos que son
que son, ¿cómo le dije la otra palabra? Debilitados. Entonces, en esa parte es así de esa manera, ¿no? Entonces, así es como tiene que ser, ¿no? En ese caso, entonces, el elemento es el que cambia. El sol es el mismo. La tentación es la misma para todos, pero la forma de responder es muy diferente de cada quien, ¿sí? Entonces, Dios no te va a endurecer o insensibilizar, así como no endureció el corazón del faraón de Egipto, quien ya tenía un corazón insensible. Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de faraón, ¿verdad? Y Jesús se identificó con la humanidad y la Biblia confirmó esa realidad, ¿sí? La carta a los hebreos dice en Hebreos 2:17, por eso tenía que ser hecho, ¿verdad?, igual a todos a sus hermanos. Él dice que fue hecho igual, ¿verdad?, para llegar a ser delante de Dios un sumo sacerdote fiel y compasivo para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Entonces, Jesús se hizo hombre y de esta manera, después de su prueba, necesitó el poder del Espíritu Santo. Y si el Señor necesitó el fortalecimiento del Espíritu Santo después de su prueba, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros? ¿Sí? Siga leyendo conmigo, verso 15. Enseñaba en las sinagogas, en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús fue inicialmente un maestro popular, así que cuando volvió a su pueblo de origen, era natural que enseñara en las sinagogas. La gente lo elogiaba, lo felicitaba, y parece que era posible alabarle aún así, rechazarle también. Y la misma multitud que un tiempo después, dándole la bienvenida a la ciudad de Jerusalén, cantaría Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, y que quería coronarle como rey, al día siguiente se uniría a la turba para pedir su muerte en la cruz. Qué tremendo, ¿no? O sea, imagínense ese cuadro de la crucifixión con una cruz vacía en un primer plano y en un segundo plano un asno que estaba comiendo las ramas de las palmeras marchitas que habían usado a la entrada de Jerusalén. Y así sucedió. Un día el Señor fue alabado y al día siguiente sería crucificado. Entonces, verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad?, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí?, y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjese que este incidente fue registrado igualmente por Lucas y fue tan extraordinario que no se puede pasar por alto, ¿no? Se nos ha dicho que después de la tentación el Señor regresó a la ciudad donde se había criado, y generalmente la ciudad se siente orgullosa cuando uno de sus habitantes alcanza la fama, ¿verdad? Y como era su costumbre en el sábado o el día de reposo, pues él fue a la sinagoga de Nazaret. La sinagoga era uno de los lugares más importantes, era una de las más importantes instituciones religiosas donde se congregaban los judíos de las épocas de Jesús. Y debe haber comenzado a existir en los tiempos del exilio, cuando los israelitas se encontraban en Babilonia, lejos de su tierra nativa, del templo y del altar. Eran prácticamente fieles de su religión, que ellos reverenciaban a Dios para escuchar la palabra de Dios y participar de alguna clase de adoración. Y en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, verso 1, no lo busque,
¿Sí? Ezequiel 14:1 y 20:1. Allí habla que se reunieron alrededor del profeta para consultar al Señor, y es posible que tal reunión se haya celebrado en un lugar como la sinagoga. Después del exilio, la sinagoga continuó. Entonces, vemos aquellos años llamados silenciosos de la vida de Jesús en la tierra. Creo que podemos conocer las ocupaciones de Jesús en un día de la semana, aunque no sepamos mucho de los otros 6 días de cada semana, en lo que como era carpintero debió de trabajar en un taller. No, nada de todas las historias que se platican de que pues Jesús cuando estaba niño agarró un pajarito de barro y le sobó y el pajarito voló. O que le sopló tantito en el pico y el pajarito tomó aliento de vida y el pajarito sopló. Y que luego Jesús cuando estaba chiquito, que hizo el milagro de no sé qué, y que sanó a Doña Chonita, y que pasó, o sea, platican un montón de historias, ¿no? No es cierto, la verdad, no es cierto. La Biblia no nos habla de ese lapso, pero sin embargo, en algunas partes de las Escrituras podemos ver cuando la gente decía, oye, ¿que este no es el hijo de José, el carpintero? ¿Se acuerda que en algunas partes de la Biblia dice, o sea, la gente lo reconocía? O sea, fue un joven que creció ayudándole en el trabajo a su padre en la carpintería y la gente lo veía, pero bueno, el llamado de Dios no estaba desde el inicio, desde el vientre, el llamado de Dios, pero todavía el llamado a la actividad del Señor todavía no se daba la parte más importante, la actividad. Entonces, por eso ahí, después de la tentación, ¿verdad? Jesús principia su ministerio. Ahí es cuando ya comenzamos a ver de nuevo la vida de Jesús. Y era costumbre que un hombre se pusiera en pie mientras leía las Sagradas Escrituras, ¿no? Y para después sentarse. Todavía en muchas iglesias tienen esta costumbre de, por favor, póngase de pie, vamos a leer la palabra, ¿no? Y algunos pastores avientan un rollo ahí, ¿no? Por favor, vamos a leer la bendita y la santa palabra de Dios. Que el Señor sazone con su sal la palabra para que. Y comienzan y avientan un rollote, ¿no? Y ya leen el versículo y la gente se sienta. Pero, pues bueno, yo creo que no le faltamos el respeto al Señor si leemos su palabra sentados. O sea, no pasa nada, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. O los voy a tener de pie toda la hora para estar leyendo los versículos, ¿no? Ah, entonces, pero era parte de lo que se usaba en aquellos días, ¿no? Entonces, en aquellos, y así fue como le vemos en la sinagoga, ¿sí? Donde le alcanzaron el libro del cual comenzó a leer, se trataba del libro del profeta Isaías. Y en aquellos días el texto bíblico no estaba dividido como ahora lo tenemos. En aquellos tiempos el texto bíblico no estaba dividido ni por capítulos ni por versículos, era corrido. O sea, ellos escribían y de esa manera leían. Ahora, bueno, tenemos capítulo 4, verso 3, capítulo 2, verso 16, y era así era definitivamente, ¿no? Entonces, no estaba dividido en capítulos y versículos, pero si lo hubiese estado. Si lo hubiese estado, habría leído en Isaías 61, 1 y 2, citado en el pasaje que acabamos de leer. Usted ha visto que estos versículos de Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2, son los versículos que leyó Jesús en la escritura, ¿sí? De Isaías. Entonces, el detalle importante que debemos observar es que al llegar a la frase donde dice, y predicar el año agradable del Señor, interrumpió su lectura y no continuó leyendo la frase que sí está incluida en el libro de Isaías y que añade la frase y el día de la venganza del Dios nuestro. Vaya conmigo a Isaías 61. Vamos a leer estos versículos para que vea que le faltó esa parte a Jesús. Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fíjese, ahí no dice esa parte, ¿no? Así que Jesús terminó donde dice a predicar el año agradable del Señor y cerró el libro y se lo devolvió al que oficiaba la ceremonia. Lo sorprendente entonces fue que no interrumpiese la lectura al final de una oración, sino antes de terminarla. Según nuestras tradiciones, según nuestras traducciones, hay una coma donde dejó de leer, pero en el texto que él utilizó no había una coma. La frase que no leyó fue, pues, el día de la venganza del Dios nuestro. Y a continuación, Jesús miró a la concurrencia y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que Jesús dijo expresó claramente que ofrecía el año favorable del Señor, es decir, el tiempo del reino, a través de sí mismo. Eso es lo que Jesús quiso decir en el verso 21, que estaba ofreciendo el año favorable del Señor, es decir, el tiempo del reino. Y aquí tenemos un pasaje de la Biblia que se iba a cumplir justamente antes, hasta la coma, y el resto de la frase, es decir, lo que Jesús no leyó, no se cumpliría hasta que Él viniese por segunda vez. Hasta que Él viniera por segunda vez. Será el momento del cual Dios dijo en el Salmo 2:8, nada más anótelo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Y cómo iba el Señor a obtener como una herencia las naciones? La respuesta está en este mismo Salmo, ¿no? En el verso 9, Salmo 2:9, que dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así dice. Esta es la forma en que el Señor accederá al poder. Será el día de la venganza. Será en el llamado gran día del Señor que tendrá lugar cuando Cristo venga por segunda vez. Y Él vino por primera vez para predicar el Evangelio a las personas, para que éstas pudieran salvarse. Vino ungido por el Espíritu Santo para proclamar mensaje de la salvación. Y déjeme decirle algo. Estamos aún viviendo en esa maravillosa época, la época del Evangelio, cuando usted y yo todavía tenemos la oportunidad de aceptar la invitación de Cristo a vivir una vida agradable para Él. Pero va a venir el tiempo en el que ya no va a haber nada. ¿Cuántos han visto la película de Dios no está muerto? ¿Ya la vio? Bueno, si no la ha visto, véala, la primera. Ah, yo digo, ¿cuál? Es que llevan como 20, creo. La primera. Yo no he visto otra más que la primera, ¿no? Y anoche yo me quedé dormido ahí en el mueble y ándele, que me despierto a las 3 de la mañana, ¿no? Y estaba viendo las noticias y pues me quedé bien dormido ahí. Y entonces, pero otras veces mi esposa me despierta y me dice, ándale, vente, ya vámonos a la cama, ¿no? Y me quedé viendo las noticias y ahora pues también ella se quedó dormida y no me despertó. Y cuando desperté, estaba la película de Dios no estaba muerto. Y yo ya la había visto. Pero ¿sabes qué? Comencé a verla de nuevo otra vez, ¿verdad? Y a entenderle más todavía cómo... Usted sabe que hace poco acaba de morir este hombre del que habla mucho en la película, Steve Hodkin, ¿no? El cuate este, el ateo. El ateo, ¿no? Este que decía que era ateo, gracias a Dios, ¿no? Decía él. Entonces, Y la controversia que traen el maestro con el estudiante. Y se acuerda que el maestro fue atropellado, ¿no? Fue atropellado, y el pastor que estaba ahí, que se acercó ahí a atenderle y todo eso. O sea, este hombre, el maestro, decía, tengo miedo. Porque él ya había conocido el Evangelio. Él ya había conocido el Evangelio y había renegado porque su mamá había muerto y pues él quería que Dios le complaciera el caprichito de que se quedara su mamá. Pero sin embargo, hay un énfasis ahí de parte del pastor a ministrarlo y a llevarlo al arrepentimiento. A llevarlo al arrepentimiento
y a que este hombre confiese a Cristo como su Señor y como Salvador. Y sabe, así pueden ser los últimos 10 segundos de su vida. Si él tiene la oportunidad en ese momento y acepta la invitación, ya la hizo, ya la hizo. Pero aquí la cuestión es esta, que muchos cristianos realmente creen que son cristianos, pero probablemente muchos no han nacido de nuevo, porque su manera de vivir sigue siendo la misma. No hay un cambio, no hay un cambio en sus vidas. Yo siempre he puesto el ejemplo de Pablo, cuando tuvo el encuentro Pablo con Jesús, que quedó ciego, ¿se acuerda? A partir de ahí usted puede ver la vida de Pablo, y la vida de Pablo jamás fue la misma, jamás. Del encuentro que tuvo con Jesús, jamás fue la misma vida de Pablo. Y usted y yo tuvimos un encuentro con Jesús. Aquí la cuestión es, ¿qué tantos cambios ha tenido nuestra vida? ¿Verdaderamente aprobamos, verdad, el título que profesamos de cristianos o no? Y sabe, esto nos debe de llevar a ese punto, ¿no? Donde debemos de estar seguros que si el día de hoy el Señor nos recogiera, ¿a dónde vamos a ir? Estamos en el año. Y cuando dice el año, es el tiempo. El año agradable del Señor. Estamos en ese tiempo. En ese tiempo donde todavía tenemos la oportunidad. Por eso no debemos dejar de predicar el Evangelio. No debemos de dejar de predicar el Evangelio. ¿A quién? A todos. Porque hay muchos que no saben ni qué onda con sus vidas. Y usted y yo tenemos que llevarlos a Cristo, la verdad. O sea, dice la Biblia en el libro de los Salmos que el que gana almas es sabio. Y esa es una de las responsabilidades que tenemos como cristianos, predicar la palabra de Dios. Primeramente con nuestra vida, que nuestra vida hable más que nuestras palabras, ¿no? Pero tenemos que llegar a ese punto. Y sabe, muchos cristianos no predican la palabra. Y tienen gente a su alrededor que está hundida en el pecado. Pero no se atreven. Porque qué, no, es que no sé qué vayan a pensar. No sé qué vayan a pensar. Me gustó mucho disfruté mucho la película anoche, más que la primera vez que la vi. Anoche la disfrutaba más, ¿no? Porque veía la convicción de este chavo, con todo el salón en contra y el maestro en contra, y sin embargo todo el mundo le decía, vas a perder, y vas a perder, y vas a perder. Pero sin embargo, el Señor le dio sabiduría, le respaldó y evidenció al maestro con todo lo que él puso. Y pero este tipo de convicción debería de ser en todos los cristianos, que defendamos nuestra fe, nuestra convicción, no como andan ahí algunos, ¿verdad?, en pleitos ahí, que defendiendo su fe. No, eso no, con nuestra vida. Que la gente pueda ver ese cambio en nuestra vida, la verdad. Estamos en el tiempo, y eso es lo que Jesús estaba enseñando ahí en el verso 16, cuando dice que el año agradable del Señor, o sea, el tiempo del reino, es decir, el tiempo del reino a través de sí mismo, la oportunidad. Una vez que morimos, se acabó la esperanza, se acabó el tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza, dicen por ahí. Y mientras exista carne y sangre, o sea, mientras exista la vida, también va a haber tentación. Siempre. ¿Por qué? Por eso el muerto está ahí dentro en su cajita y se le puede aparecer una mujer ahí, ¿verdad?, coqueteándole al muerto, y el muerto ¿qué hace? Nada. Por eso usted y yo tenemos que ser muertos espiritualmente, para que nada de eso nos venga a distraer de lo que estamos haciendo. Pero ahí es donde tenemos que hacer morir la carne. Y eso es una buena batalla, porque la carne está a flor de piel. Y es más fácil cuando no tenemos esa relación o ese
ese ejercitamiento en el espíritu, la carne vence. Y bueno, ahí está la oportunidad. Entonces, aquí tenemos un pasaje de la Biblia que sí va a cumplir justamente hasta la coma, ¿sí? Y el resto de la frase, es decir, a la que Jesús no leyó, entonces no se cumpliría hasta que él viniese por segunda vez, ¿no? Entonces, porque el día de la venganza no había llegado aún. Entonces, por eso es esa parte, ¿no? Entonces, estamos aún viviendo en ese tiempo maravilloso del tiempo del Evangelio. Y cuando Él venga por segunda vez, será el día del juicio y venganza sobre sus enemigos. Y la Biblia dice, el que no está conmigo, está contra mí. Eso dice, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 22? Siga leyendo conmigo. Y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí está, mire, pues la gente lo conocía, decían, oye, es que este cuate no es el hijo de doña Chonita, la que vende dulces en la puerta de su casa. Pues sí, alguna vez a lo mejor a usted lo identificaron, que usted iba para ahí caminando y luego alguien del barrio donde usted vivía, ¿verdad?, se lo encontró y dice, hey, oye, ¿tú no eres hijo de doña Pancha? Sí, sí, yo soy. Sí, doña Pancha, la que vivía ahí al otro lado de... Ya ve que los gorditos son sinónimos de ubicación, ¿verdad? Sí, donde vivía el gordito, aquel gordito güero. De veras, los gorditos sirven de ubicación, ¿verdad? Ah, donde vive Toño el gordito, ahí al otro lado. Entonces, la gente nos conoce del barrio. La gente nos conoce del barrio, ¿no? Por ahí. Y entonces, a Jesús lo conocían. Por eso, ahí dice, ¿verdad?, el verso 22, que dice, ¿no es este el hijo de José? Entonces, no es cierto que andaba perdido, que durante la infancia de los 12 años a los 30, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuándo apareció a los 30, verdad? De los 12 a los 30, se fue allá al Tíbet. ¿Ha oído eso? Que Jesús estuvo en el Tíbet preparándose para su ministerio. Hijo, no, eso, imagínese el Dalai Lama enseñándole a Jesús las escrituras. Se me da hasta risa mejor de las tonterías que la gente saca. No, es que el tiempo que Jesús se perdió, estuvo en el Tíbet, allá con los monjes tibetanos, se estuvo preparando, fue un tiempo de no sé qué. O sea, da risa, de plano mejor da risa de lo que la gente inventa. Pero usted y yo hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Y él llevaba una vida tan normal como la suya y la mía. Y la gente al mirarle le recordaba como el hijo de José, un carpintero. Y ese detalle pareció echarlo todo a perder. Fíjese, ese detalle pareció echarlo todo a perder. ¿Cómo podía ser el Mesías, el hijo de José, el carpintero? No, no, espérame, este cuate ni figuraba. Yo llegaba a la carpintería y ahí había el muchachillo ahí embarrando los muebles de pegamento y barriendo todo el aserrín y todo eso. ¿Y ahora me dicen que es el Mesías? Mire, déjeme decirle algo. Dios no desecha a nadie, a nadie. Por eso usted no debe de tomar esa posición de hacer un lado a la gente. No minimice a nadie, no ridiculice a nadie. Todos tienen la misma oportunidad. El Señor nos da a todos la misma oportunidad, créamelo, créamelo. Yo recuerdo cuando estaba trabajando, yo tenía el director general, tenía aquí un director regional que era mi jefe, y tenía un director general, el director de todas las oficinas a nivel nacional. Entonces, yo nunca le caí bien, no sé por qué, no le hice nada, la verdad, pero no le caía bien. Y entonces me ofendía a mí, pero no me lo decía a mí, se lo decía a mi jefe. Y decía, no, ¿cómo tienes a este sonso trabajando aquí? Y que mire, y que yo, córrelo, quítalo o algo. Y el licenciado, mi jefe, le decía, no, espérame, pero pues es que cumple perfectamente con su trabajo, me ayuda mucho y todo eso. No, que no sé qué.
Mire, el Señor me dio la oportunidad de llegar al mismo nivel que Él. Y en una convención bancaria nos encontramos en Cancún, hicieron la convención nacional bancaria y yo fui a Cancún, ¿verdad?, como director regional, y ahí me lo encontré. Y llegué y lo saludé. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Bien. Y me dijo, oye, he sabido que te ha ido muy bien. Digo, sí. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Me dijo, no, pues te felicito. Le dije, sí. ¿Y se acuerda lo que usted pensaba? Y él dijo, bueno, pues tú sabes que uno se equivoca. Le dije, sí, yo entiendo eso. Que el único perfecto es Dios. Y sabe, por eso no debemos de minimizar a nadie. Y principalmente le voy a decir algo a todos los papás que tienen hijos. No ridiculice a sus hijos. No les ponga apodos. Bueno, para nada, no sirves, no esto, no lo otro. Burro, no se te pega nada. Eso no, 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 no. No, diga, créame lo que no. No funciona eso. Dios no desecha a nadie. Y se supone que usted y yo tenemos la boca, ¿para qué? Para bendecir, para edificar la vida de los demás. Y bueno, fíjese qué tremendo, ¿no? Ese detalle pareció echarlo todo a perder. ¿Por qué? Porque la gente minimizaba a Jesús por ser el hijo de José el carpintero, porque lo veían por ahí barriendo la viruta, el aserrín y todo ese rollo, y luego después lo ven leyendo la escritura, ¿verdad? Y como el Mesías, y toda la gente, no, espérame, ¿cómo? No, ¿cómo que él es el Mesías? Bueno, inmediatamente comenzaron a cuestionarle la autoridad con que decía estas cosas. ¿Cómo podía el hijo de José, el muchacho que vieron crecer en el pueblo, ser el Mesías? Lucas estaba resaltando enfáticamente el hecho de que él asumió nuestra frágil humanidad. Jesús asumió nuestra frágil humanidad. Vea lo que dice el verso 23. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y si en verdad, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Fíjese cómo, o sea, ¿a quiénes fueron eso? ¿Se acuerda la viuda de Sarepta? Cuando llegó el profeta, ¿verdad? Y todo eso, hizo el milagro. Igual con Naamán. O sea, creyeron y bueno, pues se vio esa parte. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Entonces vemos ahí esa parte, ¿no? El Señor estaba ilustrando sus palabras de una manera admirable. Citó a dos gentiles, o no judíos, pues, que habían vivido fuera de la tierra de Israel. Una de ellas era la viuda de Sarepta y el otro era Naamán de Siria, en cuyas vidas Dios, fíjese, en cuyas vidas Dios, por medio de sus profetas, había trabajado milagrosamente. Eran dos personas que no eran creyentes. Y sin embargo, por medio de los profetas, Dios trabajó en la vida de estas personas milagrosamente. Por eso, el milagro Dios se lo puede hacer aún aquel, aunque no es cristiano. Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que a Él le place. Él estaba tratando de mostrarles que ellos, su propio pueblo, estaban inclinados a perder una gran bendición por no aceptar quién era Él, por rechazarlo. Ellos serían como muchas viudas y leprosos de Israel que permanecían en la incredulidad y no fueron sanados durante los tiempos de Eliseo. Y bueno, veamos la reacción de los que le escuchaban en la sinagoga. Vea lo que dice el verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué?
de ira. Qué tremendo, ¿no? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, ¿y qué hizo? Se fue. Que Jesús mencionara a los gentiles, es decir, a los pueblos no judíos, como receptores de la bendición divina, provocó una reacción muy airada. ¿Y sabe por qué? Porque toda esa bola de fariseos se sentían privilegiados de Dios, como chiqueados. Entonces Jesús nombra a dos gentiles que por medio de los profetas Dios trajo la sanidad a sus vidas, ¿verdad? Trajo la bendición más bien a sus vidas, ¿no? Entonces, el terreno de la región alrededor de Nazaret es accidentado y desigual, y sus habitantes le condujeron a una cumbre y trataron de arrojarle desde allí. Ante tal situación se produjo la evasión milagrosa que nos escribió Lucas. Dice que Jesús pasó en medio de ellos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, vaya al verso 31. Y dice después que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Sí? Entonces, a partir de este versículo y por el resto de este capítulo, tenemos un día de actividad con el Señor Jesús, ¿no? A muchos de nosotros nos hubiera gustado pasar un día con Él, ¿a poco no? ¿No le hubiera gustado? No, hombre. Y le puedo asegurar que muchos tampoco hubiéramos creído, a lo mejor. A pesar de estar viendo todo, no hubiéramos creído, como lo que pasó ahí. Cuando se encontraba ahí en la tierra, ¿no? Yo creo que muchos que estuvieron cerca de él, después fueron los que lo rechazaron. Tanto Mateo como Marcos registraron el hecho de que el Señor Jesús se trasladó su centro de actividades de la ciudad de su infancia, Nazaret, a Capernaum, en el mar de Galilea. ¿Y sabe por qué? Tomó esta decisión porque la gente de su propia ciudad no había querido recibirle. Entonces, dijo, bueno, pues aquí no hay nada que hacer. Por eso también, mire, a veces nos aferramos a estarle predicando a una persona, y lo agarramos y no, tiene que caer, y ahí estábamos, y la gente se burla, la gente nos ridiculiza, y ahí estamos nosotros, no, pero tiene que caer, no tiene que caer, y estamos ahí. Pero ¿sabe qué? Cuando usted ya predicó el evangelio a la persona, y la persona abiertamente no quiere saber nada, hay otros que quieren saber. Y a veces nos entretenemos con el que no quiere y estamos ahí gastando la fuerza, gastando el tiempo, gastando toda la energía, todo, y los que de verdad quieren, allá están. ¿Por qué? Porque nosotros estamos clavados ahí. Y eso es lo que Jesús hizo. Aún su misma ciudad de la infancia no quiso recibirle. ¿Qué hizo? Discúlpeme, aquí no tengo nada que hacer, yo voy a seguir mi camino. La obra de Dios no se va a detener por aquel que no quiere. El que no quiere es el que se la pierde. Pero usted y yo tenemos que hacer lo que debemos de hacer. Ir y predicar el evangelio. Y él tomó esa decisión porque pues la gente no le quiso recibir, ¿no? Entonces llegaría un día en el cual él le diría a los habitantes de Capernaum lo siguiente, ¿verdad? Ahí, según ahí en capítulo 10 de Lucas, verso 15, ¿no? Ahí, nomás anótelo. Fue las palabras que le dijo Jesús ahí, fue: ¿y tú, Capernaum, crees que serás levantada hasta el cielo? Hasta lo más hondo del abismo serás arrojada. Al estar allí, el centro del ministerio de Jesús, aquellas personas también habían tenido una gran oportunidad y la habían perdido. Y es que la proximidad de la luz de la revelación crea responsabilidad. Qué tremendo, ¿no? Verso 32. Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Cuando el Señor enseñó en la sinagoga el sábado, no había hablado como un escriba o un fariseo, sino como alguien que tenía verdadera autoridad. Verso 33. Dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro,
el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, a los espíritus impuros y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Mire, se ha sugerido, ¿no?, que puesto que Lucas estaba escribiendo a gente que tenía un origen o trasfondo griego, deseaba aclarar el hecho de que ese demonio era malo, impuro o inmundo. Pues los griegos pensaban que había demonios buenos y malos, fíjese. Entonces, y estamos viviendo en una época en que el demonismo ha incrementado su presencia nuevamente y la adoración a Satanás es una realidad. La Santa Muerte, los muertos, ¿Valverde se llama? El santo ese de Valverde, ¿verdad? El de los narcos. Los demonios estaban actuando en los días del Señor e igualmente están operando en la actualidad. Igualmente, en el episodio leído, el Señor expulsó el demonio de un individuo, ¿sí? Incluso cuando está de por medio la consumición de drogas, ¿verdad?, resulta difícil explicar algunas de las acciones y crímenes espantosos cometidos aparte del poder y control de Satanás. O sea, eso era lo que estaba pasando. O sea, los griegos creían que había demonios buenos y demonios malos. Y ahora estamos en los tiempos de que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Si hay un enemigo en estos tiempos del Evangelio, ¿quién cree que es? No me digas Satanás, no, eso no. Siendo realista, todavía más. Hay un enemigo muy fuerte para los cristianos, para el Evangelio, perdón. ¿Eh? El hombre, dice. ¿Perdón? ¿Quién me habló? Uno mismo. ¿Quién? ¿Perdón? Incredulidad, dice. A ver, Linda. La ignorancia, bueno, es así, también es buen, bien gruesa. No. ¿Quiénes defienden el aborto? ¿Quiénes defienden a los que agarran presos, los meten, y quién andan ahí peleando por la libertad de la gente? Los derechos humanos. Ese es un enemigo tremendo para el Evangelio. Defienden los matrimonios igualitarios. Cuando el amor es puro, no importa el sexo. Los derechos humanos es un tremendo enemigo del Evangelio. Analícelo y dése cuenta y verá. ¿Perdón? Definitivamente, ¿no? La palabra de Dios está sobre todo, pero el problema es que muchos se involucran en ese tipo de cosas y atienden lo que ellos dicen. Por eso le digo que estamos viviendo los tiempos en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Un cristiano o una mujer, por ejemplo, vamos a poner una mujer que es cristiana, se embaraza fuera de matrimonio y luego pues ella escucha ahí por los derechos humanos de que pues, tú tienes libertad de tomarte la píldora del día siguiente, los derechos humanos te defienden y cede. Y yo estoy de acuerdo que sea linda. La ignorancia tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque cuando conocemos la palabra de Dios, ya sabemos lo que podemos y no podemos hacer. Por eso es necesario conocer la palabra, ¿verdad? Entonces, ya por último, que terminamos, dice, bueno, ya, ahí el verso 38, ya leí, para terminar, dice:
Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Fíjese qué tremendo, ¿no? El Señor siguió trabajando, siguiendo, pero hasta ahí nos vamos a quedar porque ya quiero después comentarle lo que sigue. Hay puntos importantes. Que Dios le bendiga.